En 2020, senadora, vivimos un grito de independencia completamente distinto, una imagen que viéndola otra vez estremece, recuerda todo el dolor, recuerda la muerte, recuerda la desesperación del pueblo de México, pero también recuerda a un líder que no se rajó, que se fajó los pantalones frente al mundo. Y que con el escenario que planteaba el doctor Ángel Valderas, ese escenario de destrucción del aparato sanitario público nacional, el desmantelamiento prácticamente total de las estructuras hospitalarias del sector salud en México, pues enfrentó este momento. Vamos a recordar aquí el grito tremendo. Un zócalo vacío, senadora, un zócalo vacío en esa imagen dolorosa, terrible, que también nos recuerda pues, todo lo que tuvimos que afrontar como país y nos recuerda al líder que teníamos y que seguimos teniendo. Fíjate que siempre el grito de independencia de Andrés Manuel, los cinco, que bueno, hoy será su quinto, cada uno ha tenido un toque distinto, porque el del año pasado también fue tremendo. Pero efectivamente, fue estremecedor el del 2020 de ver cómo el único presidente que ha llenado el Zócalo muchas veces daba un grito de independencia en un Zócalo vacío. Y efectivamente es sumamente simbólico como todo lo que él hace, porque Andrés Manuel utiliza los símbolos para todo, siempre ha sido un presidente de símbolos. Y esto era estremecedor, conmovedor. Yo creo que más de uno, más de una llorábamos en nuestras casas viéndolo por la televisión, en este grito, que era también un grito ahogado del pueblo de México. Pero es relevantísimo esto que mencionas tú respecto a que él no se echó para atrás. Él enfrentó la crisis más grave de sanitaria que hemos tenido en México. Yo creo que desde las épocas de la peste bubónica y cosas así que no se veían. Es decir, yo como médica jamás me imaginé que pudiéramos vivir un día algo como lo que vivimos en el mundo en 2020 y 2021, ¿no? Y después, ahora sí que a toro pasado vamos viendo cómo el país fue saliendo de esa crisis terrible, como él bien dijo, que iba a ser como una V, que iba a caer rápidamente, pero que iba a salir rápidamente. Y México ha dado visos de ese resurgimiento de manera contundente, más allá de lo que otros países en el mundo desgraciadamente ha podido avanzar. México está vivo. México está de pie y México tiene un gran presidente reconocido, no solo por dar la batalla al interior en contra del COVID, de buscar los recursos, de buscar las vacunas, los medicamentos, buscar los equipos de protección personal por todo el mundo, los ventiladores, etcétera, sino también dar una batalla solidaria por aquellos países que no podían acceder a todos estos insumos y que también la oposición le criticó que estuviera ayudando a conseguir vacunas para otros países hermanos latinoamericanos que no tenían acceso, que lo criticaron por presentar ante la OMS y ante la ONU una propuesta de que todas y todos fuéramos solidarios con otros países y que todos los países pudieran tener acceso a las vacunas cuando éstas llegaron. Entonces, esta pandemia nos enseñó a todas y a todos lecciones tremendas, sin duda, mostró la debilidad de nuestro sistema de salud heredado, pero mostró la fortaleza del pueblo de México y la fortaleza de un presidente
con una vocación absoluta de servicio. Dentro de todas las desgracias que la pandemia representó, hay que dar gracias porque el presidente era Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hubiera sido de nosotros con uno de los del PRIAN? Imagínense con Felipe Calderón o con uno de esos. ¿Qué hubiera sido de México en la pandemia? Entonces, ese grito fue emblemático como cada uno, porque además no ha habido uno igual. Como que se acostumbraron todos los anteriores a que era repetir el mismo patroncito, y Andrés Manuel ha innovado en cada uno de los gritos. Vamos a ver hoy cómo nos sorprende en el grito de independencia 2023, que seguro también va a ser emblemático de muchas cosas. Quiero darles las gracias por esta conversación en este día tan especial a ambos, y también quiero agradecerles esta claridad con la que hemos pues intentado desmenuzar un poco lo que ha sido este gobierno, esta transformación y lo que viene, estimadísimo Ángel Valderas, que apenas es un esbozo y apenas es el primer paso de una transformación que se antoja todavía más profunda y todavía más vertiginosa en adelante. Algo pasó con el estimadísimo Ángel Valderas. Senadora, muchísimas gracias por esta conversación. A ver si podemos recuperar a Ángel para despedirnos de él. Mucha gente se pregunta, senadora, ¿dónde la sigue? ¿Dónde la ve? Mucha gente se pregunta qué va a pasar con usted. Pues bueno, muchas gracias. Pues, ¿dónde me siguen? En mis redes sociales, @AntaresBasala, en ex Twitter y en TikTok, Antares Vázquez a la Torre, en Facebook e Instagram. Y síganme, ayúdenme, por favor, amigas y amigos de Guanajuato. Ya anunciaron Claudia y Mario Delgado que el próximo lunes sale la convocatoria para las gobernaturas para los 9 estados que van a tener elección de gobernatura en el próximo año. Entonces, apúntenme en la lista de Guanajuato, apúntenme, pero además necesito que me ayuden porque yo no ando por allí como andan otros. Entonces, necesito que me ayuden a poder ganar la encuesta. Es un desafío muy importante con Guanajuato, senadora. Pero vamos a ganar. Estamos en condición inmejorable. Esta es una posibilidad muy real. Guanajuato es ganable para Morena en el 2024 y estoy convencida de que vamos a ganar. Pues ya estaremos ahí siguiendo a la senadora. Aquí tiene muchos admiradores. Sí, lo sé. Hay mucha gente que me ha conocido precisamente por Sin Censura, y por eso yo siempre voy a estar eternamente agradecida con Sin Censura y con todas y todos ellos. También con mis amigos y amigas migrantes, porque ellos me siguen muchísimos a partir de Sin Censura, me han seguido, me los encuentro cuando hemos ido al Zócalo o en algunos otros estados cuando he visitado para cualquier cosa, me encuentro allá amigas y amigos migrantes que me siguen y les pido que les digan a sus familiares en Guanajuato que también me sigan, ayúdenme en eso. ¿Sí me ayudan? Por supuesto, senadora, aquí vamos a estar siguiéndola, observándola, por supuesto, con mucho detenimiento. Mi querido Ángel Valderas, te perdimos un segundo, pero ya te recuperamos para despedirnos en este viernes especial de 15 de septiembre. Tenemos un problema con el audio, estimadísimo Ángel. Es que lo desactivé. estaba pidiendo mi mezcal, dije que no se escuche. Pues yo ya veo a Antares como la novena gobernadora de Morena. Mira, yo aquí con mis alumnos del Tecnológico de Querétaro, que son de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Celaya, Acámbaro, Salvatierra. Pues vamos a hacer ahí campaña. Si yo fuera guanajuatense, sin duda estaría apoyando a la senadora Antares Vázquez, que a final de cuentas es un análogo un poco a nivel nacional, no porque sea mujer. Yo estoy convencido que la doctora Claudia Sheinbaum compitió contra 5 hombres. No que paridad de género y que porque tiene que ser mujer, entonces no. La doctora Claudia Sheinbaum le ganó a 5 hombres.
Antares Vázquez merece ser gobernadora, bueno, primero merece ser candidata a gobernadora de Morena, y puede ganar la gubernatura de Guanajuato, no por ser mujer, no, es porque lo que ha exhibido en la 4T, ella organizó, se movió en el ámbito de defensa de la reforma eléctrica del presidente, ahí me invitó, estuvimos en León, estuvimos en Salamanca. Bueno, ahí me siguen en mis redes sociales, Ángel Valderas, en YouTube, en Facebook y en X, también antes Twitter. Y los invito a que sigan mi transmisión de Se Tenía Que Decir y Se Dijo, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, donde pues lo que estoy manejando es un poquito la línea de dato mata relato. Es decir, presento una serie de datos contundentes que muestran el fracaso del neoliberalismo en México y que ya se vayan y no regresan. Un abrazo cordial, Luis, Antares, y en lo que te pueda ayudar desde Querétaro, ya sabes que cuentas conmigo para apoyar primero esa candidatura y después que ganes la gubernatura de Guanajuato. Te la mereces. Muchas gracias, mi querido Ángel Valderas, y sí te tomo la palabra, y muchas gracias, Luis. Muchísimo éxito, senadora, muchísimo éxito, Ángel, y gracias por este tiempo.